Hola, buenos días. Mi nombre es Fidencio Rodríguez. Estoy colaborando en la Secretaría de Cultura. Específicamente estoy como fotógrafo investigador, adscrito a Departamento de Fototeca, Videoteca y Fototeca. Mi participación o colaboración es entender que es más o menos un flujo de trabajo en un proceso de digitalización de un acervo documental. Vamos a empezar a entender un poquito lo que es digitalizar. Entendido en entornos tecnológicos, es pasar de una unidad física continua a pasar a una unidad discreta digital, donde se decodifica la información en ceros y unos. Específicamente, una imagen adquiere el nombre de mapa de bits. Una imagen de mapa de bits es lo que podemos visualizar en nuestros computadores. Esta imagen de bits puede ser en blanco y negro, puede ser en escala de grises, puede ser en color, y dependiendo de la fuente, en este caso nos vamos a hacer de una imagen a través de un proceso fotoeléctrico. Tanto las cámaras digitales como los escáneres es a partir de un proceso fotoeléctrico. Entonces, dependiendo de la tecnología, podemos tener archivos con una calidad y una resolución, porque pueden alcanzar hasta los 10.000 o 15.000 puntos píxeles por pulgada, y con un rango dinámico o un espacio de color muy amplio. Cada archivo de mapa de bit tiene una célula pequeña que conocemos como píxel. El píxel es el acrónimo de Picture Element. Y en esa célula elemental, básicamente es un cuadrito, se lo podemos visualizar cuando le damos el mayor aumento posible a nuestra imagen. Entonces, un archivo que se va a digitalizar con fines de preservación, de difusión y divulgación, debe cumplir con ciertas características. Debe tener una buena calidad. Una buena resolución en fotografía lo conocemos como buena profundidad de campo. Debemos respetar el color al máximo, amén de que las necesidades prácticas sean de otra índole. Bueno, normalmente el programa que se utiliza, existen varios en el mercado, pero el que más ha funcionado por su estructura robusta y su tecnología de punta es Photoshop. Photoshop es muy amplio y versátil, y lo mismo puede servir para fotógrafos, para diseñadores, webmasters, artistas digitales, en fin, su uso es muy amplio. Entonces, vamos a trabajar cómo se recomienda trabajar en una cuestión de un archivo digital con fines de promoción y difusión en los ámbitos culturales o en la cuestión de mantener ese documento que es una memoria histórica, ¿sí? Entonces, voy a proceder a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, este es un archivo del INAH. Es una hemeroteca. Habla de la muerte de Carranza. Los periódicos siguen reaccionando al paso del tiempo, por eso está amarillo. Tengo que cuidar para su acervo y respetar al máximo el entorno. Pero, por ejemplo, aquí hay que recortar, hacer un recorte para delimitar esa información que no nos sirve. La mesa no nos sirve. Lo importante es el texto. Entonces, ahí, por ejemplo, veo que no tiene le falta resolución. Se lee, pero le falta resolución. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a trabajar para optimizar esta imagen únicamente con fines de promoción y difusión pedagógica, ¿sí? Entonces, se trabaja en un flujo de trabajo que se conoce como edición no destructiva. Voy a generar capas de ajuste en Photoshop, que es un símil como poner acetatos sobre mi archivo digital. Y estos acetatos que voy a ir poniendo se les llama capas o layers, que tienen características que puedo cuidar la intensidad de aplicación de ajuste, puedo aplicar el ajuste en áreas muy claras y específicas. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, voy a tratar, en este caso de con fines pedagógicos, voy a tratar de neutralizar y pasar esta imagen a escala de grises, a blanco y negro, y voy a tratar de aumentar la calidad de estos textos. Y todo lo vamos a hacer en un sistema de trabajo que se conoce como edición no destructiva. Lo que se trata es de preservar este documento, y por si en el futuro hay que hacer ajustes, las personas van a poder hacer ajustes de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, ya abrimos este archivo, es un mapa de bit como comentamos, y es una imagen que está trabajada en un espacio de color RGB, es rojo, verde y azul. Dentro de la teoría del color, todos los colores que vemos es una combinación del rojo, el verde y el azul. Y otra de las características que tenemos en los archivos mapa de bits es que definimos en qué espacio de color, en este caso es RGB, que es lo más común y corriente. Y el otro aspecto es el bitaje o profundidad de color. 8 bits quiere decir que esta imagen es de 8 bits por canal. Tenemos el rojo, el verde y el azul, que 8 por 3 son 24, y es una imagen de 24 bits, que tiene la capacidad de desplegar alrededor de 17 millones de colores. Bueno, entonces ya sabiendo esto, para fines de acervo documental, esos dos entornos, RGB y 8 bits, es lo más recomendable y usual. Ahora, los ajustes, el primer ajuste que yo voy a hacer, voy a utilizar una capa que se llama mapa gradiente. Y yo le voy a decir que haga una transición del negro al blanco. Y ya mi imagen pasó del blanco a negro. Y acá podemos ver, todavía yo puedo jugar con qué intensidad de blanco o negro quiero obtener. Eso se llama técnicamente la gama. Y la gama la encontramos, normalmente la ponemos al 50%. Tomamos mi muestra de color y yo me voy a desplazar toda la orilla de la transición de blanco a negro para ver dónde o qué tan claro o qué tan oscuro quiero mi imagen. Hasta aquí le doy OK. OK. Y ya tengo mi primera capa de ajuste que transformé mi archivo a un archivo en blanco y negro. Como es una capa de edición no destructiva, no ha afectado por el momento mi archivo. Mi archivo va a seguir intacto. Ahora, aquí, yo la quiero, puedo decir, la quiero un poquito más clara, la quiero un poquito más oscura. Yo ahí la veo bastante bien. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es ahora mejorar este texto. Yo hago lo que se llama un snapshot o
generó una nueva capa con toda la información de las capas subyacentes. Esto se hace con un comando, en el caso de Mac, es Shift Alt Command E, se genera una capa, en el caso de PC es Shift Control Alt E, en el caso de PC. Entonces yo ya tengo una capa con toda la información de las capas subyacentes. Aquí viene una de las formas en las que voy a tratar de utilizar este texto, y hay que hacer varios pasos. El primero es cambiar el modo en que se va a fusionar la capa de arriba con la información de la capa, con las capas de abajo. Y esto, normalmente estamos trabajando en modo de fusión normal. Estos son modos de fusión oscuros, van oscureciendo la imagen. Estos las van aclarando, que son el apartado de los aclarados. Y este es el apartado de los tonos grises. Estos son del tratamiento de color. Y estos son las saturaciones y densidades de mi colorometría de mi archivo. Entonces, aquí como normalmente se trabaja, es en escala de grises, para no alterar los valores cromáticos o alterarlos lo menos posible. Entonces ahorita empieza ya a ganar definición mi texto. Aquí le voy a aplicar un filtro que lo que hace es resaltar las texturas. Y resaltar las texturas es la diferencia entre tu punto blanco y tu punto negro. Entonces, este tipo de filtros, vamos al apartado de filtros, y se encuentra hasta el último apartado, que se llama paso alto o un high pass. Y de ahí yo voy viendo qué tan fuerte va a ser el filtro que voy a aplicar, hasta cuántos radios de píxeles va a afectar. Aquí, como son letras pequeñitas, no puedo abusar del radio de píxeles. Entonces yo normalmente lo haría máximo hasta 3, pero con 2 es más que suficiente. Y vamos a ver la diferencia de mi archivo antes de este ajuste y ahora con este ajuste. Y esta es una forma de hacerlo. Existe otra forma que con todo gusto voy a explicar. Es un poquito más complicada, pero es una técnica mucho más recomendable, mucho más profesional. Desactivo mi capa, hago resampleo mi visión de mi archivo, y voy a generar dos capas con la misma información, como lo hice anteriormente. Que quedamos que en el caso de Mac es Shift Alt Command E, en PC es Shift Control Alt E. Entonces aquí tengo mi capa. Otra vez, para este ajuste voy a necesitar dos capas, y esta la voy a duplicar, y esa la duplico aquí en el icono de una hojita doblada dentro de mi ventana de ajustes. Ahora desactivo la capa de arriba, voy a tener la capa de abajo, y le voy a aplicar un desenfoque que se conoce como desenfoque gaussiano, un Gaussian blur de 5 píxeles de radio, de 5 píxeles de radio. ¿Por qué? Porque tengo letras muy pequeñitas, ¿sí? Eso depende también de la constitución de mi archivo. Entonces le digo OK. Luego tengo mi capa superior, la cual voy a aplicar, voy a buscar otra forma de fusión de capa, y me voy a imagen, y le voy a decir, aplica la imagen de arriba a la imagen de abajo. Entonces aquí se va a fusionar más que antes de este lo vamos a hacer a 16 bits.
Vamos a ejecutar esta instrucción a 16 bits para tener un poco más de calidad. Entonces vamos a fusionar la capa de arriba con la capa de abajo en el apartado de aplicar imagen, y yo le voy a decir fusión, aplica con la capa de abajo. Tenemos la de arriba con la capa de abajo. Le voy a decir que invierta la instrucción y que el modo sea un modo aditivo o de adición. Muy importante cambiar la escala a 2, solo tenemos 1 y 2. Si yo lo pongo en 1, me aclara. Y como estoy trabajando en la escala de grises, yo necesito que se vea gris. Entonces le doy aplicar. Así no me sirve, entonces voy a buscar qué modo de fusión de capa me es funcional. Y el modo de fusión de capa más funcional es la luz lineal. Hasta ahí pareciera que no le hemos hecho nada al archivo. Aquí viene algo muy interesante, una de las herramientas más utilizadas dentro de los flujos de trabajo de Photoshop es curvas. Tenemos curvas, tengo el histograma de la constitución de la imagen, que es esta capa. De aquí para allá son oscuros, de aquí para acá son claros, de aquí para arriba son claros, de aquí para abajo son oscuros. Entonces yo le voy a decir que únicamente ejecute la instrucción afectando no a todas las capas, sino solo a la capa de abajo. Aprieto la tecla Alt y me aparece un cuadrito con una flecha apuntando hacia abajo. Ahí me está diciendo que únicamente va a afectar a la capa subyacente. Quedamos que íbamos a rescatar textura cuando hacíamos la diferencia entre los puntos claros y los puntos oscuros. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente esto, tener un mayor control. Este es el apartado claro, ahí lo estoy aclarando y ahora lo voy a ir oscureciendo. Todo esto lo meto en una, lo agrupo en un folder y veo mi ajuste. Con este tipo de ajuste es mucho más fino y sutil. Es un poquito más alargado el proceso, pero la calidad para mí es mucho mejor. Entonces, este flujo de trabajo tiene la característica, en esto específicamente, teníamos la consigna de mejorar el texto. ¿Sí? Este archivo, única y exclusivamente, lo vamos a utilizar este ajuste para mejorar la calidad de mi archivo. Y como son ediciones no destructivas, yo digo, no quiero que mi archivo esté en blanco y negro. Lo quiero normal, pero quiero que la calidad de texto esté mejorada. Entonces, desactivamos la capa. Desactivamos esta capa. Y tenemos el ajuste. Entonces, se trata de que la base de tu archivo, que se conoce como background, se respete al máximo. Y tú puedas en determinado momento decir, yo quiero aplicar el ajuste con menor o mayor intensidad porque así se requiere. Entonces, ahora, ese es un archivo donde nos interesaba específicamente recobrar la calidad de los textos. Pero puede ser archivos que haya que reconstruir, fotografías que haya que reconstruir,
y ya existe la restauración digital de documentos, ¿no? Algunos documentos, por ejemplo, pues por su valor histórico ya no se tocan, ya son, pues, los tocas y prácticamente se deshacen, ¿no? Entonces se les toman fotografías con lámparas especiales para que no le afecte y se procede a hacer su restauración. Y la restauración digital es mucho muy interesante, mucho muy interesante, porque el flujo de trabajo es más, es un proceso más tardado. Este es un primer paso para introducirnos en el flujo de trabajo con herramientas digitales y de tecnología que nos van a ayudar a preservar. Este es nada más un preámbulo. Habrá, espero que haya la oportunidad de entrar a otros procesos mucho más interesantes: corrección de color, reencuadres, restauración digital, para los diversos fines que existan. Espero que esto nos dé más o menos una idea de cómo podemos optimizar ciertas características específicas de nuestros archivos. Por todo, les agradezco la atención. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.